superalimentos es un término que no está regulado en la reglamentación ni española ni europea. Es por ello que en su significado cabe todo aquello que nos evoque. Las claves de la aceptación de este término se basan en dos puntos. Por una parte, las desviaciones nutricionales que nuestra cultura alimentaria nos está ocasionando en la actualidad y, por otra parte, las expectativas crecientes que el consumidor tiene de los alimentos. Por ello, en este término superalimentos, el marketing nos ofrece una serie de productos que nos prometen paliar esta situación. Son alimentos de origen vegetal, muchos de ellos procedentes de otras culturas, como puede ser la quinoa, la semilla de chía, las algas o la actual moringa. Y también en este término se recogen alimentos de nuestra cultura, algunos de ellos ya olvidados, como puede ser la granada, como puede ser el cacao o incluso el té. Son alimentos que se caracterizan generalmente por ser ricos en ácidos grasos esenciales, en minerales, en vitaminas antioxidantes como la C o la vitamina A. Las necesidades que tenemos de esos alimentos dependen de la dieta. Es decir, una dieta tradicional nuestra, una dieta mediterránea, sin introducir este término de superalimentos, sí que nos estaba aportando estas propiedades. Cierto es que cuando hemos abandonado estos hábitos alimentarios y nos estamos sometiendo a otras pautas dietéticas, puede ser interesante incorporar estos alimentos que nos cubran las carencias que hemos hablado. Si cierto es que nutricionalmente con nuestros alimentos tradicionales podemos estar cubiertos, también es verdad que disponer de alimentos de otras culturas es una muy buena oportunidad para enriquecer sensorialmente y culinariamente nuestra dieta.